Bueno, yo creo que en este momento nosotros consideramos bastante contradictorio el momento que estamos viviendo cuando el país está en un proceso de diálogo y se han abierto las puertas para diferentes espacios para poder resarcir los daños que ha venido causando la Revolución Ciudadana. Creo que no encaja dentro de este momento. Y como decía yo anteriormente, tengo la percepción de que estos rezagos de la Revolución Ciudadana que aún están presentes dentro del actual gobierno y en las diferentes instancias, están orquestando y continúan todavía persiguiendo a los luchadores sociales y en este caso particularmente del pueblo Saraguro. Entonces, por lo tanto, nosotros frente a esa situación estamos aquí presentes y seguiremos las veces que sean necesarias porque esa es la característica de este pueblo Saraguro que ha sabido con toda la altivez del caso poder estar presente y sobre todo defender a nuestros hermanos que lo que han hecho es luchar por la vida de los saraguros y del país. Para nosotros, para la CONAI hoy, estamos aquí para poder respaldar y pues estar vigilante de todos los procesos que se han venido dando. Primero, decirlo al gobierno nacional, estamos en un proceso de diálogo y hemos dicho al señor presidente que tenemos que reparar de 10 años de persecución política, de daño a los pueblos y nacionalidades del Ecuador. Violación de los derechos de los pueblos indígenas, especialmente derecho a la resistencia, derecho a la libre expresión, derecho a defender nuestro territorio que es sagrado para nosotros, ¿no? Así es que estamos aquí desde la CONAIE en calidad de presidente para respaldar a los compañeros y no es posible, estando en un proceso de diálogo, sentenciar a los 9 compañeros o compañeras y eso nos va a permitir, sería un punto de quiebre en este proceso de diálogo. Así es que la CONAIE estamos recorriendo en todo el país, también dando procedimientos correspondientes. Porque no es posible, teniendo un derecho, que es un derecho constitucional, derecho a la resistencia, creo que no se ha cometido ningún delito. Protesta para mí no es un delito.